sí, perdón. Recuerden, no sé quién va a ser el encargado, pero que me envíe por favor el chat, porque ya cachan. Esto. Ver. Ah, porque esta va a estar fallando. Ya, fino. Vamos con esto de acá. Ya. Vamos con la auxiliar 1. Lo primero sería el recuerdo. Los recuerdos de la auxiliar, como siempre. Vamos a partir con. A ver. Espérenme. Ya, auxiliar 2. Y pregunta 1. No, auxiliar 1, recuerdo 1. Recuerdo 1. ¿Por qué no baja? Oh, saben que está. Si tengo esta función súper pegada. Denme un segundito, voy a cerrar todo lo que tengo aparte abierto. Puta, nunca me había podido así. Sorry por eso, chiquillo, en serio, de verdad. Pincho cursos, deja de valorar el día. Ya, cerré todo. Cerrar, sí, todas las pinches ventanas. Y creo que ahí. Ciérrate, ciérrate. Sí, cerrar, sí, ya estoy en la tarea. Chao. Ya, ahí debería tener un poco más de. Debería funcionar un poco mejor. Sí, a ver, una buena, Ah, qué lata, malo que paré la UPS y está fallando esto. Démosle un segundito. ¿Por qué está bueno? Ahí está quedando grabado mi fallo rotundo de la vida. Ya filo. Ya, vamos a cerrar esto de acá. Quiero cerrar el journal. Y Python también lo vamos a cerrar. Ya, journal, cerrar. Python también. Y voy a cerrar todo lo que no sea. Se sigue compartiendo pantalla, ¿cierto? No estoy hablando solo, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo. Sí, ya, bueno, vale. Sorry, de verdad lo lento esto, no sé qué igual pasó a este compu, pero bueno. Nunca me había fallado en realidad. Ya, ahí creo que debería funcionar mejor. Y aquí están viendo ahora una pantalla de Windows, ¿cierto? Y ahora están viendo el journal nuevamente. Ahora debería partir bien. Ahora están viendo el yogur, ¿cierto? Sí. Ya hice. Sí, sí. Ya, vamos, por favor, por amor de Dios, funciona ahora. Ya. Tenemos eso y vamos. Mira que sí, que sí, que sí, que sí. Ya, ahí funcionó, gracias. Ya, ok, vamos. La peor infraria, ¿ya? Ya, a ver, recuerdo uno. Recuerdo cero. Ese no era el recuerdo cero. Vamos con otro. Recuerdo cero. Auxiliar 2, recuerdo 0. Recuerdo 1, ahí está. Ya, listo. Ahí sí. Vamos con el recuerdo 1. Ya, voy a hacer esta parte, no rápida, pero voy a intentar como ir tocando ciertos tópicos, mencionarlos, explicarlos, pero además de eso, además de eso, como ir sacando la intuición de esto, pero después de eso viene como una intuición un poco más detallada de cada cosa, ¿ya? Y esa intuición más detallada, tengo preparado unos dibujitos para eso, para que vayamos entendiendo de qué significa cada cosa en realidad, como que me dicen, ya calcula la divergencia, el gradiente, el rotor, el no sé qué, como que da igual en realidad si te dicen cómo calcular cosas y no lo entendí, la idea es como entender las cosas, ¿ya? Entender como el sentido por detrás y sí, lamentablemente, el sentido físico por detrás, ¿ya? Eso. Ahora, ¿por qué esto no me deja escribir? Y a ver. ¿Por qué hace como esa formita? Ah, lo había dejado configurado, rayos. ¿Tú? No sé. No, sí, eso no. Puta, la va a besar por la chucha. En fin, vamos a ocupar. A ver. Opción 2. Ya, filo, vamos. Acá. Chivo. Ya está.
Y esta, ya, recuerdo uno. Vamos de nuevo. Ya. Ahora sí, al fin. Ya, primero tenemos la definición de gradiente, que nos dicen acá. Y el gradiente tenemos que tener claro como ciertas diferencias. Primero, el gradiente y la divergencia son cosas diferentes. ¿Ya? Una es un vector y otro es un escalar. Y aquí tenemos que tener muy claro, pero muy claro, lo que es el vector con escalar. ¿Ya? Por esa parte tienen que saber que el gradiente me va a entregar un vector. ¿Qué es el vector de gradiente? A priori, como por intuición, el gradiente va a ser como el concepto de derivada, por cierto sentido, pero coordenada a coordenada. Entonces eso hay que tenerlo un poco claro y en realidad decir como ya, voy a tener como las derivadas, que la derivada recuerden que va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, pero ahora lo voy a tener en cierto sentido para cada uno de los ejes, ¿ya? Entonces va a depender de variables que yo pueda ir ocupando para poder como decir ya, si es que el gradiente en esta parte me representa esto, me representa esto. Eso es como bastante intuición CDD, ¿ya? Solamente me interesa el gradiente que tiene esta forma acá y que la vamos a ocupar de esa manera, ¿ya? Tenemos el gradiente obviamente de un campo escalar y de un campo vectorial, son cosas diferentes. Es que yo le voy metiendo, por ejemplo, yo puedo tomar una función que va de un espacio omega, una función que va de un espacio omega a, por ejemplo, R, esto acá va a ser un escalar. Pero si yo tomo en realidad una función que va desde R3, por ejemplo, hacia R3, por decir algo, esto va a ser un campo vectorial, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre un campo vectorial y un campo escalar? La cantidad de de dimensiones hacia donde llega, ¿ya? Recuerden que el escalar siempre va a llegar a R y el vectorial puede llegar a Rn, a cualquier R en realidad, ¿ya? Cuando es de un campo escalar lo hago coordenada a coordenada, cuando es de un campo vectorial lo hago como la matriz, ¿ya? Como la matriz de las derivadas. Recuerden siempre que es fila, columna. En la fila van a ir en realidad cada término. Por ejemplo, acá tenemos F1, F1, F1 y F1. Y ahora cada uno de esos términos los derivo respecto a cada variable. En el eje cartesiano lo derivo respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. ¿Qué me va a querer decir? Eso es importante. ¿Qué me va a querer decir el gradiente? Va a ser la tendencia de crecimiento o la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, pero dimensionado a la cantidad de dimensiones donde estoy trabajando, normalmente en CAA, en R3, ¿sí? Ya, un campo conservativo es netamente una definición bastante física que cumple bastante propiedades particulares, que no vamos a ahondar en eso, pero es una definición. Si dicen, prueba que el campo es conservativo, probáis y probáis esto y pruebas esto. Ya, no voy a ahondar un poco más en eso para poder avanzar bien a lo que quiero explicarles. Por otra parte, ya, la divergencia es un poco un término diferente. Y aquí vamos a hacer hincapié en cierta cosa. Y esto de acá viene con imagen. Por ejemplo, la divergencia. A ver. Esto de acá. 6, recuerdo 6, sí, que será acá. Ya. Por ejemplo, la divergencia. Voy a colocar esta imagen acá. Supongamos que tengo esto de acá. Esto de acá, ¿qué es en realidad? Pato, ¿qué me estáis mostrando? Me estáis mostrando una barra. Es un plano, por decirlo de cierto sentido, con un flujo de aire. Me cargan estas cosas como contextualizaciones de la vida real, como que me gusta más la matemática teórica, pero bueno, piensen que puede ser agua, puede ser aire. Al final yo estoy aquí viendo cómo se mueve este vector, el vector de las partículas respecto al, no sé, al tiempo, por decirlo de alguna manera, por decir algo, ¿ya? Entonces yo estoy viendo cómo se mueve. ¿Qué me va a decir la divergencia? La divergencia me va a decir lo siguiente. Si yo agarro, por ejemplo, mal color, si yo agarro, por ejemplo, una parte cualquiera de esto, por ejemplo, voy a agarrar este círculo de acá, y yo voy a decir, ok, veamos lo siguiente. Veamos que, ¿cuántas partículas van entrando? Por ejemplo, aquí podemos ver que esta flecha va entrando, ok, que esta flecha ya entró, que esta flecha ya entró. Y ahora veamos cuántas van saliendo. Podemos ver acá que esta flecha ya salió, por ejemplo, o casi salió, esta flecha va saliendo, esta va saliendo. Entonces, ¿qué podemos decir como intuitivamente de la divergencia? Va a ser el flujo que yo voy a tener de cierto campo vectorial en cierta área. ¿Se entiende bien el concepto como la idea intuitiva? No se vio el cursor. No se vio. Cuando dijiste lo de la flechita, no se veía a qué flechita te referías. ¿A qué flechita? Por ejemplo, esta flechita está entrando, ¿cierto? Esa flechita está entrando, o sea, ya entró, perdón, y esta está entrando. Ok. Pero en cambio, esta de acá, por ejemplo, está saliendo, esta supongamos que ya salió, y esta también está saliendo.
Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser como la tasa al final de flujo, por decirlo de un modo técnico, que yo tengo en cierta región, o un poco más aterrizado como a nosotros, a nuestro lenguaje normal, es la cantidad de flechas o hueones que entran y salen de cierta área. ¿Se queda un poco más claro? Pero en efectos cuantitativos, ¿cómo se diferencian las flechas que, entre comillas, entran de las que salen? ¿Cómo se una negativa y otra positiva? Acá, supongamos que la cantidad que entra es la misma que sale, yo voy a decir, entonces, divergencia de, por ejemplo, ya, supongamos que era el vector F, va a ser 0. Supongamos que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, ¿qué pasa si la divergencia, si la divergencia de F, de esto, por ejemplo, es mayor a 1, es muy, muy, muy mayor a 1, es decir, es positiva y es muy grande? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que están saliendo muchas personas de ahí, muchas flechas. Entonces, ¿a eso qué va? A eso viene la segunda imagen que tenía, que es esta de acá. Justamente no era esta, pero bueno, va a servir. Por ejemplo, ya, esto de acá es el caso contrario a lo que dije arriba. Por ejemplo, vamos acá, vamos a hacer zoom. Por ejemplo, en este caso de acá, que lo voy a escribir, en este caso de acá, la divergencia del vector F, por ejemplo, del vector F, que va a ser el que modela esta cosa de acá adentro, va a ser muy menor estricto, aquí, a algo negativo, a menos 1, por ejemplo. Es un ejemplo nomás. ¿Qué me quiere decir? Que soy muy negativo. Que yo converjo, por decirlo de cierta manera. La cantidad de flechas que van a haber en el centro de esta cosa, es decir, en el centro de esta cosa, acá, la cantidad de flechas o vectores o partículas que estamos trabajando, van a estar muy concentradas acá. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cada partícula tiene un vector. Cada puntito celeste que está acá, cada uno de estos pinches puntitos celestes tiene un vector de movimiento. Si yo lo veo en el tiempo 0, ya está acá. Si lo veo en el tiempo 1, va a estar acá, por ejemplo, ya listo. Ese va a ser su movimiento. Y ahora yo voy a estudiar el comportamiento y el movimiento de esto a través de una área en particular, o de cierto manto, o de cierta superficie. Entonces, la divergencia me va a decir, la divergencia dirá la tasa de flujo, por decirlo de una manera, después vamos a ver más formalmente lo que es flujo en cierta área, dado un campo. ¿Ya se entiende bien el concepto ahora? Sí. ¿Se entiende mejor, cierto? Sí. Ya. Esto me interesaba que lo tuviéramos claro y aquí lo entendamos. Entonces, cuando yo sea muy, muy, muy positivo, que es este caso de acá, cuando yo sea muy positivo, voy a salir de donde yo estoy. Va a ser el caso contrario a esta. Pongan todas las flechas para el otro lado, y va a ser el caso donde va a ser muy positivo. Este caso es cuando soy muy negativo, todas las flechas entran y se concentran. Ahora les pregunto, ¿la cantidad de flechas, flechas que están acá, la que entran y salen, son las mismas? Al oculista, no son las mismas, porque van entrando, solamente van entrando, ¿y en qué momento salen? En ningún momento salen. ¿Se entiende mejor? Sí. Ya, bacán. Ese es el concepto intuitivo que van a tener de divergencia. Luego ya lo vamos a aplicar con problemas, pero ese es el concepto intuitivo. Ya eso me interesa que entiendan, para que no estén como haciendo cualquier cosa y diciendo, ya, la divergencia de este vector, bla, 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 no. Ustedes decir, la divergencia, ¿qué es la divergencia? Ya, la cantidad de hueones que entran o salen de cierta área a través de un campo vectorial, ¿ya? Eso es lo que me interesa que tengan claro. Sigamos. Pato, una pregunta. Dime. ¿Cómo sería en el segundo ejemplo que diste, pero con las flechas para afuera? Sería esto, una divergencia muy positiva. Porque la cantidad de tipos que salen son muchos. La divergencia es muy positiva, entonces. Ya, pero... Divergencia positiva y muy grande es que yo estoy sacando gente. Eso tiene una aterrización física, pero bueno. Y divergencia muy negativa significa que yo estoy entrando gente, entrando vectores. Y divergencia es lo que entra igual a lo que sale. Ya, entiendo. ¿Ya? Gracias. Ahora yo les pregunto, ¿la divergencia qué es? ¿Un vector o un escalar? Escalar. Eso es muy importante. Gradiente, vector, divergencia, escalar. ¿Ya?
Ahí hay ciertas operaciones de cerradura entre ellos con producto, producto, punto, que, bueno, ustedes manejan más que yo porque se acuerdan más del lineal. Pero lo vemos en el camino. Ya, divergencia. Bueno, esta es la divergencia ahora, pero de un vector. Sí, la divergencia de un vector se define de esta manera, ¿ok? Es una fórmula que a mí no me interesa, o sea, ya sí me interesa, pero yo no les voy a hacer la demostración de la fórmula porque eso pega de la clase, ¿ya? Yo lo que quiero hacer es darle intuición y darle métodos para poder resolver ejercicios. E intentar guiarlo lo más posible por ahí. Obviamente si me preguntan, oye, la demostración no entendí esto, obviamente te lo voy a responder. Pero a eso voy. Como que intentemos como focalizarnos más en entender esto en vez de matraquear por matraquear. Que la idea sea, sabemos que es matraquero, el ramo matraquero, pero quiero que tengan, se lleven intuición de esto, ¿ya? El rotor. El rotor cumple algo parecido a lo que sería la divergencia. De hecho, en realidad, su concepción, como intuitivamente hablando, va a ser lo siguiente. Va a ser, vamos con otra imagen, que también está totalmente claramente pauteada, que es esta de acá. Bueno, esta de acá. O esta de acá. Esta de acá. Sí. Ay, Dios. Ya. Este es el rotor. Ya. El rotor, ¿qué intuición me da? ¿Y qué intuición tiene? El rotor me da la siguiente intuición. Me va a decir, si yo agarro un área particular, ¿ya? Si yo agarro un área, voy a tener en realidad como la cantidad de movimiento que yo tengo de las partículas o los vectores que tengo dentro, piensen que esto es un flujo de algo, piensen que es el río Titicaca, no sé. ¿Ya? Entonces, la cantidad de flujo de partículas que yo voy a tener y la cantidad de movimiento que voy a tener, me lo va a dar el rotor, pero el rotor me lo va a dar predispuesto a ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, el rotor en cierta parte, ah, ya, tiene este signo o tiene este comportamiento. El rotor en esta parte tiene este signo o este comportamiento. Y eso me va a poder dar distintos comportamientos a lo largo de cómo, en conforme yo los vaya relacionando. Por ejemplo, aquí hay un comportamiento y yo puedo ver que las cosas están girando hacia, por ejemplo, este de acá. Para dar un ejemplo, al tiro voy para allá. Este, por ejemplo, las cosas están girando hacia la izquierda, ¿cierto? Como en sentido antihorario. Como es sentido antihorario, ahí ocupamos la regla de la mano derecha, que era la... la regla, esto es una mano derecha. Ya. Que esto de acá es positivo. Claro, hacemos esto de acá. Miren la cámara del computador. Hacemos esto. Y como va hacia arriba, porque yo voy a estar yendo a mi, como hacia, hacia mí, en realidad, el vector, como va hacia arriba, va a salir el vector hacia arriba. Y se considera como ya. Listo, este vector está saliendo hacia arriba. ¿Ok? Y eso me va a dar cierto comportamiento del rotor en esa parte. Pero en cambio, por ejemplo, acá estoy girando hacia el otro lado. Estoy girando en sentido horario. Y por la regla de la mano derecha, esto de acá va a ser negativo. ¿Ya? Rotor positivo significa que yo salgo de la superficie. Y rotor negativo, que yo entro a la superficie. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya. El rotor... Así como, entre nos, estoy grabando, ¿cierto? Sí. El rotor es de los más matraqueros de todos, pero de los más matraqueros de todos. Entonces, con eso hay que tener un poco cuidado, pero también hay que darle caña nomás. Bueno, aquí tenemos entonces el rotor, vamos a ocupar el rotor, tenemos el rotor de un campo vectorial, un rotor, bla, y tenemos toda esta cosa, que también se puede escribir de manera más compacta que esta forma de acá. Que esa forma la vamos a ocupar de hecho, ¿ya? El rotor, recuerden que primero allá tengo las coordenadas cartesianas, y JK. Acá tengo ciertas derivadas parciales respecto a cada uno, y lo que yo voy a derivar, en realidad, van a ser esto de acá, que van a ser componente a componente de mi, en mi caso, de mi campo vectorial en R3. Ya sé que estoy diciendo muchos conceptos, y son bastante enredados, pero conforme vayamos avanzando, se van a ir entendiendo un poco mejor. Lo que me importa ahora es que yo digo campo vectorial en un R3, y ustedes hacen así un campo vectorial en su cabeza, y después dicen, ya, respecto a una variable, como que agarro cierta coordenada, la derivo, cosas así. ¿Ya? Esa va a ser la matraca que vamos a trabajar. ¿Queda alguna duda del rotor? Dale nomás. Ya. No encuentro el guayita. Ya. Sorry, me estoy estresado. Ya. A ver. No, con esto que no quería ocupar esta hoja, más lo que había preparado la otra hoja para ocuparla con la con fondo verde y salió esto. Pero, ya. Vamos. Acá. Ya. En Laplaciano, ya, en Laplaciano también es una fórmula horrible, que ustedes creo que no la han visto todavía, pero les voy a dar la intuición del Laplaciano. Y la intuición de Laplaciano es la siguiente.
que me interesa que después pueden volver a ver estas cosas. De hecho, esto yo lo robé un video. Si quieren, después les puedo subir el video. Como que robé esa forma de un video. ¿Qué es? Por ejemplo, pensemos en una superficie cualquiera. Listo, una superficie cualquiera. Un flujo, listo, un campo vectorial en cierta cantidad de grados. En este caso tengo 2 grados, estoy en 2 dimensiones. Y el laplaciano se define como la divergencia de la gradiente. Ok, primero tengo que entender bien qué es el gradiente y después tengo que entender bien qué es la divergencia. Y también se define como, aquí en este caso, el doble de este vector, este operador que es el habla dado vuelta, ¿ya? Entonces, el doble de la divergencia, eso, la doble divergencia. Ustedes tienen que pensar en el laplaciano su análogo a CDD, y el CDD va a ser la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? ¿Qué me entregaba la segunda derivada? La concavidad. ¿Puede ser a cóncavo? Concavidad, criterios de maximización, máximo, mínimo, puntosilla, pero por ahí, ¿cierto? Algo por ahí, ¿o no? Entonces, ustedes tienen que pensar, primero, el gradiente, ya, tenemos que saber que el laplaciano, en realidad, se define como, ya, el laplaciano se define como la divergencia del gradiente, que esto que está acá, el laplaciano es la divergencia del gradiente. Ahora, vamos de adentro hacia afuera. Siempre las funciones van de adentro hacia afuera. ¿Qué es el gradiente? El gradiente va a ser el ascenso más pronunciado. Recordemos que era el gradiente. El gradiente va a ser la pendiente de la recta tangente, pero como análogo a 3 dimensiones. Entonces me va a entregar, comillas, el crecimiento, ¿cierto? ¿Todos claros con eso? Me interesa que aquí todos me digan que sí. Sí. Te entrega el crecimiento de la función, ¿cierto? El crecimiento de la función. En teoría, la pendiente es la recta tangente a la curva en un punto, pero en muchas dimensiones. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ya. Coordenada. Listo. Eso va a ser el gradiente. Ahora, ¿qué pasa si yo al gradiente, es decir, al ascenso más pronunciado, yo le calculo la divergencia? ¿Qué habíamos dicho que era la divergencia? ¿Quién me recuerda? La cantidad de vectores que entran o salen en un campo, en una... Exacto, la cantidad de tipos que van entrando y saliendo de un campo en cierta área, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser la divergencia del gradiente? Va a ser, a priori, como la cantidad de tipos que me llevan a un máximo o a un mínimo, porque al final voy a estar viendo como la cantidad de vectores. ¿Qué vectores? Los vectores que son la pendiente de la recta tangente a la curva en cierto punto, ¿ya? Entonces, al final voy a estar viendo como los máximos y los mínimos. Y voy a decir, la divergencia del gradiente va a tener cierta interpretación cuando soy un máximo y cierta interpretación cuando soy un mínimo. Lo vamos a ver acá abajito, de hecho, miren. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esta parte de acá? En esta parte de acá. ¿Qué es ahí? Eso es un mínimo, ¿cierto? Un mínimo local. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Sí. Es un mínimo local. ¿Qué pasa con las flechas? ¿Van entrando o van saliendo desde ese punto? Ojalá que se vea ese trabajo. Entrando. ¿Entrando seguro? Saliendo, ¿cierto? ¿Qué significa eso para mi divergencia? ¿Negativo? ¿Positiva? ¿Negativa o positiva? Decían. Negativa. ¿Negativa? ¿Seguro? Positiva. Como voy saliendo, soy muy negativo, ¿cierto? ¿Sí? Recordemos esto de acá. Cuando yo voy entrando, soy muy negativo, ¿cierto? Sí. Si yo voy saliendo, soy... Muy positivo. Sí. Muy positivo, ¿cierto? Ya, entonces esto va a ser muy positivo. ¿Hay pregunta? Dime. ¿Por qué todo tiene que ser como muy positivo, muy negativo? ¿Qué pasa cuando son valores cercanos al cero? No, estoy diciéndolo por ser tajante, explícito y concreto. Puede ser positivo pequeñito, significa que van a salir de a poquito, ¿me cachai? Ya. Porque al final te dice la cantidad de hueones que van saliendo. Entonces, si soy pequeñamente positivo, voy saliendo, ¿ya? Es como cuando uno va avanzando en la carrera. Tengo divergencia pequeñamente positiva, ¿ya? Dale, gracias. Ya. Ok, ¿qué pasaría en un máximo entonces? Esto va a ser en un mínimo. Ahí, quedo como la canina. Mínimo. Ya. ¿Qué pasaría en un máximo? En un máximo sería esto mismo, divergencia del gradiente, pero negativo. ¿Por qué? Cuando yo esté en un máximo van a ir entrando. Si se dan cuenta, veamos esta parte de acá. Esa parte de acá.
¿Qué pasa en ese máximo local de allá? Todos los tipos van entrando, ¿cierto? Entonces soy negativo, ¿cierto? ¿Ya, todo bien con eso? Sí. Ya, bacán. Tenemos la intuición lista de divergencia, gradiente, laplaciano, rotor. Avanzamos harto, porque ahora estamos entendiendo qué le estamos haciendo. No estoy viendo solamente fórmulas, ¿cierto? Ya. Sí, sí. Ahora, tenemos ya el laplaciano, listo, ok. Es esta fórmula de acá, se define como el doble gradiente, la divergencia del gradiente, ok. Y es esta fórmula de acá. Al final, es esta fórmula de acá. Va a haber casos que es más fácil calcular esto, más fácil calcular esto, más fácil calcular esto. ¿De qué depende? ¿De cuál ocupa? ¿De cuál ocupo? En realidad, pura hueá. ¿Ya? Ahora, veamos. Sistema ortogonal. En el sistema ortogonal nosotros definimos esto, que son vectores, vectores unitarios, en realidad, que me van a decir hacia dónde yo voy. Cuando yo tengo, por ejemplo, R3, yo tengo bases de R3, ¿cierto? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿cierto? Las bases canónicas de R3, ¿cierto? En pocas palabras, lo que yo tengo acá con estos vectores van a ser los vectores unitarios. Van a ser aquellos vectores que me van a dar el campo completo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hago yo? Calculo la dirección del vector, la dirección del vector, y luego de eso lo normalizo. Lo divido por su valor para que me entregue solamente la dirección que yo quiero. ¿Para qué me quiero que me entregue un vector de 5? Si me puede, con una dirección, si me puede entregar el vector de 1 con una dirección, ¿cierto? ¿Ya todo bien con eso? Ya. Sí. Y ahora vamos a una cosa que es lo muy, muy, muy importante que yo les quería decir, y he hecho paleta rato el resumen, creo que siempre hago lo mismo, ya. Los factores de escala. Los factores de escala van a ser, ¿lo tienen claro? ¿Lo vieron en clase hoy día o no? No, que yo recuerde. ¿No vieron factores de escala? No, en electromagnetismo algo creo, ya. Al menos en mi sección, algo se vino al auxiliar, pero... Ya, da igual que no hayan visto factores de escala, vamos a verlo desde cero. No, no me importa, aquí no me importa que aprendan, ¿ya? Los factores de escala, ¿qué van a hacer? Voy a hacer dibujos, madre mía, que Dios me acompañe. Acá, ya, eso es un dibujo en R3, bien pato, vamos avanzando. Ya, tengo un dibujo en R3. Por ejemplo, si yo tengo un R3, no sé, esto es muy mala idea, pero a ver... Ya, una esfera, por ejemplo, ¿ya? Una esfera, ¿ya? Eso es una esfera. Voy a poner acá, esfera. Y no derriban, ¿ya? Tengo una esfera en R3. Todo bien con eso, ¿cierto? Una vez que yo tengo una esfera en R3, yo puedo parametrizar la curva, lo que estábamos viendo la semana pasada, parametrizar la esfera, escribirla de cierta manera. ¿Y de cuántas formas puedo escribir una esfera? Infinitas maneras. Van a haber infinitas parametrizaciones que me logren hacer la forma de la esfera completa, ¿cierto? Entonces, cuando yo parametrizo de distintas maneras las cosas, voy a hacerlo como con distintas variables, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos las polares, que se preocupa de ver el largo de un radio, de un ángulo. También tenemos las cartesianas, que se preocupa de ver en realidad tres ejes ortogonales, que van a hacer una dirección como hacia acá, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, polares, que va a ser el vector y un ángulo. Tenemos, por ejemplo, cartesiana, que van a ser tres ejes ortogonales, donde yo voy fijando cada una de las coordenadas. Tenemos, por ejemplo, cilíndrica. Y así sucesivamente, ¿cierto? Tengo como yo parametrizar las cosas. Eso va a ser como yo puedo describir cierta figura y cierta forma. ¿Qué ocurre cuando yo voy cambiando? ¿Y hago un cambiazo de aquí a acá o hago un cambiazo de acá a acá? ¿Qué hago yo? ¿Qué voy cambiando? Es distinto trabajar en un plano cartesiano, en un plano de R3, que trabajar en un plano esférico, ¿cierto? Quiero que hagan el siguiente ejercicio conmigo. Ahora, están todos en R3. Todos párense en R3. Párense en la esquina de su pieza, cualquier cosa. ¿Todos estamos viendo R3? ¿Sí? Responden que sí, hay gente detrás de esa pantalla. Sí. Estamos todos en R3, ¿cierto? Sí. Ahora, todos métanse dentro de una pelota. De una pelota gigante, de estas transparentes. ¿Ya? Están todos dentro de la pelota, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, todos están dentro de la pelota. Ok. Ahora, ¿qué ven? ¿Qué ven ustedes? Ustedes ven como los bordes de la pelota. Están dentro de la pelota, por ejemplo. Están viendo los bordes de la pelota. Voy a hacerlo como gráficamente. Ya, están así. Ya, están dentro de la pelota, ¿cierto? Lo cual es una esfera. Ahora, ¿cómo yo puedo ver un cuadrado en R3? En nuestro... Un cuadrado en R3. Un cuadrado va a ser, ok, un cuadrado en cierto plano, ¿cierto? Eso es horrible, pero es un cuadrado en ese plano, ¿cierto? Todos claros con ese cuadradito, ¿no? Ahora, ¿cómo yo veo un cuadrado en esta pelota? En la que estoy dentro de la pelota. Quiero ver un cuadrado frente a mí. ¿Cómo lo voy a ver? Lo voy a ver curvo, ¿o no?
¿Sí? Sí. Curvo. Es decir, vean ahora el cuadrado que tienen en el centro de la pelota. Esto parece como drogadicción. Ya. Tienen un cuadrado en su pelota, en el borde de su pelota. Y ese cuadrado es curvo. ¿Pero qué pasó con mi definición de cuadrado? Mi cuadrado era recto, ángulo 90 grados. Yo ahí no puedo asegurar que tengo 90 grados. De hecho, creo que puedo asegurarte que eso es menos de 90 grados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hice? O sea, flipé en colores, pero además de eso. ¿Cómo transformación al cuadrado? Ya. ¿Están todos en la media volada o se perdieron con lo que intento explicar? O sea, es como un cambio como en la geometría del espacio. Un cambio en la geometría del espacio. ¿Qué hice yo? Cambié mis dimensiones donde yo estoy trabajando. Pasé de un plano en R3, mal dicho, pasé de R3, de tres dimensiones, pasé a un plano esférico, ¿o no? Me metí dentro de una pelota y ahora veo todo como esfera. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo un plano esférico. No estoy viendo un plano, estoy viendo un plano esférico. Y en el plano esférico yo dependo de más cosas. Y la manera de describir ese cuadrado, que antes era súper simple, porque era como una recta y todos para la casa, un par de desigualdades, o igualdades, y chao, nos vimos, ni siquiera lo de adentro, desigualdades. Y en cambio acá, yo voy a depender, veamos, yo voy a ser el centro, o sea, no soy yo, va a ser cualquier persona, va a ser Camila, no sé quién es Camila, pero ya. Camila va a tener el centro de su estómago, el inicio de este plano esférico. ¿Y qué va a hacer? Va a tener un ángulo, que un ángulo de bajada, que le vamos a decir teta, un ángulo de apertura, que va a ser esto de acá, lo voy a subrayar en rojo. Sí, sé que el dibujo es horrible, pero tengo una explicación mejor para esto. Eso de acá me va a dar el ángulo de apertura, que va a ser el ángulo phi, y además de eso tengo el radio, rojo, ya. Entonces ahora el cuadrado que yo tenía, el cuadrado simple que yo tenía, va a depender de muchas más variables. ¿Y qué fue lo que yo hice? Pasé de un plano cartesiano, de un plano en R3, a un plano esférico. Todos tenemos con esa idea, ¿cierto? Sí. Ya. Y después de eso, chila, media bola. Y después de eso, yo necesito una corrección de la medida. Y esa corrección de la medida, adivinen qué va a ser. Son los factores de escala. Van a ser los factores de escala. Ya, ¿ahora todos entienden de dónde salen los factores de escala? Sí. Ya. Esto no se lo cuenten a sus hermanos chicos, les van a decir loco, pero bueno. Ahora les dejo un ejercicio a ustedes, pónganse fuera de la esfera. ¿Y qué pasa con el plano esférico? ¿Cambia? O también después pónganse, ¿qué pasa con un triángulo en un plano esférico? Deja de ser también sumar 180 grados, cosas así. Pónganse ahora dentro de un toroide, o dentro de un paraboloide, que son estas cositas como venía con sonido. ¿Ya? Pónganse dentro de figuras. Y se van a dar cuenta que cada figura que ustedes pueden hacer la pueden parametrizar de cierta forma. Y si yo la puedo parametrizar, voy a poder hacer un plano de ella, un plano esférico, un plano toroidal, un plano parlanteidal, un plano redbullidal, no sé, cualquier cosa, ¿ya? ¿Se entiende bien la idea, estimados y estimadas? Sí, sí. Ya. Esa intuición les quería dar, de usted, quizás fuera que yo entendí en electro, pero ahora esto veámoslo un poco más aplicado. Aterricémonos ya, dejemos de soñar con lo que estoy soñando. Dejemos de soñar y ¿qué pasaba? Yo tengo ciertas coordenadas, las que trabajo siempre. Coordenadas cartesianas, ortogonales. Tengo las coordenadas esféricas, o sea, perdón, polares. Cuando le agrego una altura a las polares, las cilíndricas y las esféricas. Son las que más vamos a ocupar. Puede que si se ponen jalado en el año, vamos a ocupar las toroidales. Pero más que eso no, ¿ya? También yo les puedo definir una de bolsillo. Por ejemplo, les puedo decir, ahora nuestro mundo se va a cambiar. Bueno, su mundo, cada uno tiene su mundo en particular, no combinemos los mundos. Ahora vamos a cambiar un mundo. Y el mundo que vamos a ocupar van a ser las coordenadas elipsoidales. Vamos a estar todos dentro de un elipsoide en tres dimensiones. ¿Qué pasa ahora realmente con los cuadrados? ¿Qué sucede realmente? Los dejo pensando con eso. Ya estaría para la casa. Les dije que hoy día iban a flipar. Sigamos. Ya, tenemos la intuición de casi todo. Yo digo que vayamos a la matraca. Sí, vamos a la matraca nomás. ¿Saben qué? Vamos a la matraca. ¿Ya? Antes de eso. Ya, acá. ¿Queda alguna duda con esto al respecto? ¿O van entendiendo bien? Cuando me acerco es porque estoy leyendo. A todo esto, ¿alguien ha ido leyendo el chat? Así como por las dudas, por favor. Si no alcancen, que no pueden. Recuerden que no puedo ver. Autos. Recuerdo dos. No, no, no.
No han habido dudas, creo. Ya. No había dudas, puros comentarios y memes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya, ok. Ya. Último recuerdito, rapidito. Esto es un trioide, ¿ya? Suena feo. Pero piensan solamente en R3, un punto, o un vector, o un campo vectorial en R3. Se dice de esta manera el trioide, ¿ya? Y el trioide va a tener ciertos vectores que van a ser tangentes a él mismo, que van a ser vectores como ese, como este y como este. Va a ser tangente a la superficie. La cosa es que yo voy a poder tomar una superficie cualquiera, un campo cualquiera, por ejemplo, una manta, y ponerme en un punto en particular y voy a poder encontrar esa tangente a los planos cartesianos, ¿ya? Y netamente definí como los vectores tangentes. Es un recuerdo, solamente un recuerdo, ¿ya? No se ofusquen con esto. A lo que quiero ir es esto de acá. ¿Está funcionando, cierto? ¿O creen que vamos muy lento y voy un poco más rápido? ¿O estamos bien? Está bien. Ya. ¿Cómo puedo mover esto ahora? A ver... Ya, y ahora voy a hacer un recuerdito que va a funcionar, yo sé que sí. Va a ser como una introducción. Y así, para hoy día tenía preparadas como muchas imágenes, así que... y esto de acá. Ya. Ok, vamos a hablar ahora de los factores de escala, pero acá, en particular de estos casos. Pero también quiero ver ciertas cosas. Primero, ya, todos vamos a R2. Voy a simplificar las cosas. Bueno, ya R3. ¿Ya? Voy a simplificar las cosas. Estoy en R3, ¿ok? En R3, si yo tengo, por ejemplo, un manto, voy a definirme un manto. No, mira, mira, estoy cargando. No te vayas a pegar. Ya, un manto, soy malísimo dibujando mantos, por si acaso. No he sacado todavía manto en varias variables ni manto avanzado del curso. O dibujo, uy, qué horrible, ya firme. Ya, todos callan que es un manto, ¿cierto? Díganme que sí. Ya, la mantita con la que se acuestan. La tienen arriba de un plano cartesiano en tres dimensiones, ¿sí? Sí. Sí, está bueno, está bueno. Ya, tenemos el manto. Una vez que tenemos el manto, ¿qué ocurre si yo hago esto? Y ahora vienen recuerdos de Vietnam. Díganme qué ocurre si yo hago eso. Riemann, ¿qué me dice Riemann? El tío Riemann, ¿qué me decía? ¿Una integral es una? Suma. Una suma, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Esto es muy abstractamente para que entiendan la intuición. Yo voy a sumar pequeñitamente, con pequeñas cosas, voy a sumar dx de y. ¿Pero qué es un dx de y? Es una variación en el eje x y una variación en el eje y, pequeñitas. Espero que Gauss me perdone, pero estoy haciendo aproximaciones físicas. Va a ser un cuadradito. Un cuadradito, donde vamos a tener, supongamos que este eje es x, y creo que los puse al revés, da igual. Esto va a ser de x y esto va a ser de y. ¿Todo bien con eso, cierto? Esos de x y de y serían como píxeles, como... ¿Cómo qué? Por ejemplo, como píxeles, por ejemplo, no sé si tú... Si tu espacio fuese una pantalla, ¿cachai? Como que esos de X y de Y serían pequeños píxeles. Damos un cargando GeoGebra. Pero sí, está bien. Esa es la intención. Porque, ¿qué hago yo? Al final, yo cuando estoy, por ejemplo, en R2 y tengo una curva, ¿qué hago yo? Hago... Eso hacíamos con Riemann, ¿cierto? Íbamos sumando rectangulitos, ¿cierto? Para llegar al área. Íbamos aproximando rectangulitos, ¿cierto? Ahora estamos en R3. Esto es en R2. Pero ahora estamos en R3. ¿Y qué hago en R3? En vez de que sean rectangulitos, van a ser como paraleloides, paralelogramos, ¿ya? Prismitas, eso, gracias. Entonces, la base va a ser de X y de Y, un ancho y un largo, ¿y la altura cuál va a ser? La altura que va a tener esto va a ser diferencial de X y de Y. Lo que me dé el diferencial de esto, lo que me va a entregar la función. Al final eso va a ser, pues, recuerden que aquí hacíamos esto. Hacíamos rectangulito apuntando a aproximaciones de la función, ¿cierto? Ahora exactamente lo mismo, hacemos rectangulito apuntando a la altura de la función. Por eso, la doble integral en una, esto es una región D. La doble integral en una región D va a ser como la aproximación del volumen que engendra esta figura al caer hacia abajo.
¿Ok? ¿Todo bien con eso? La manta, que engendra la manta, se queda hacia abajo. Yo no entendí. ¿De dónde sale la altura? La altura es netamente... Piensa en esto de acá, mira. Tenemos la curva acá, ¿cierto? Y en esta curva, ¿qué hago yo? Me agarro un ancho y me agarro un alto. ¿Y el alto cuál va a ser? Una imagen de la función, ¿cierto? Ese punto, después ese punto, después ese punto, ¿cierto? Ah, ya, ya. No, sí, sí. Bueno. Ahí y ahora esto va a ser como el... Claro, el diferencial, pero de x de y, porque va a ser de toda la función que depende de x de y. Ahí los primeros casos son solamente ahí, ¿ya? Eso, aquí esto, pero esto quedó horrible. Ya, la cagué, ya. A ver, ahí, ya. Piénselo ahí como un prismita. Ya, esa es la intuición de calcular esto de acá. Y aquí ya tengo metido mis factores de escala. ¿Quién me dice los factores de escala? ¿Se ganan los pájaros online? Están ricos los alfajores. Ya, los factores de escala van a ser los diferenciales. El diferencial de x y diferencial de y. Eso van a ser los factores de escala, como intuitivamente hablando. Correctamente, en R3 son todos 1. Todos valen 1. ¿Ya? Pero intuitivamente van a ser el de x y de y. ¿Ya? Al final esto como que es como por un 1, por 1, por 1, por 1, que son los factores de escala de RT. Vamos ahora a otra cosa. Y ahora, esta parte, que es la parte que flipan ustedes. Voy a trabajar ahora en el plano polar. Hola cabros, me cambié a la polar. Trabajo en la polar ahora. Voy a quebrar. Ya. Tengo el plano polar. El plano polar, ¿cómo yo vería ahora un cuadradito en el plano polar? Si yo lo que hago es tener un radio y tener un ángulo, ¿cierto? ¿Cómo yo vería ahora un cuadradito en el plano polar? Por ejemplo, esto de acá es una región en el plano polar. ¿Todo bien con eso, cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Gracias, gracias. Chicos, vayan respondiendo, porfa, que es como raro hablar como y no responder. Eso. Entonces, este es el plano polar. Yo quiero hacer una variación ahora en el plano polar. Hagamos una variación, pues. ¿Qué tanta le será? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero variar el ángulo. Entonces, yo quiero formar un mini cuadradito. Como aquí formo un cuadradito que era de X, este cuadradito, que era de Y y de X, yo quiero formar ahora un cuadradito, pero en el plano polar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a formar este cuadradito. Y esto de acá va a desembocar en la variación de teta. Y esto de acá va a desembocar en la variación de rho. Rho es el radio. Si quieren le pongo radio para que quede más claro, está bien, se entiende con rho. Está bien. Ya. Se entiende con rho. Todos cachan que este cuadradito, que quedó muy grande, quiere como hacer una aproximación de una variación en realidad en el plano polar. Y ahora voy a explicar cómo mejor eso. ¿Por qué? Esto de acá, esto de acá, esto de acá. Voy a marcar con rojo este cuadradito. Este cuadradito va a ser mi variación. Esto va a ser la variación en el plano polar. Pero ahora, bueno, tengo que encontrar esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Esto en realidad justo va a ser, esto de acá, justo va a ser la variación del radio. Porque yo pasé de tener un radio rojo a tener un radio hasta acá. La variación del radio, ¿sí? Y ahora, esto de acá no va a ser la variación del ángulo. Porque no tiene ningún sentido decir que esto es la variación del ángulo. ¿Por qué no tiene sentido decir que es la variación del ángulo? Porque el ángulo está en radianes. Y esto de acá está en unidades, centímetros, metros, como quieran, ¿cierto? Entonces no tiene sentido decir que esto es la variación del ángulo, pero nosotros sí recordamos de geometría de, no sé, arcos, segundo medio, que ¿cuánto vale el arco de un ángulo dado y un radio dado? El radio por la diferencia del ángulo. Radio por el ángulo, ¿cierto? Radio por ángulo. En este caso, mi ángulo es este de acá. Mi ángulo es de teta. Entonces esto de acá, geométricamente hablando, va a ser radio por de teta. ¿Todo bien con eso? Sí. Sí. Ya acabo de encontrar. Esto de acá va a darme un área. Y esta área va a ser, entre comillas, mis factores de escala. Entre comillas, lo que yo estoy variando infinitesimalmente. ¿Ya? Lo que estoy variando. Entonces, como me va a dar lo que yo estoy variando, ¿qué me quedaría esta área? Este por este. ¿Cómo sería eso? Rho de teta, rho de teta de rho. Listo. ¿Y qué acabo de conseguir si ahora lo llevamos en realidad a integrar en una región de f de rho coma teta? ¿Qué acabo de hacer realmente? Encontré mis factores de corrección de la medida. Acabo de pasar de un plano cartesiano de R3
logré pasar a un plano en R2, me comí una dimensión, de un plano en R2, pero en polares. ¿Y cuál es la corrección de las medidas? Porque un cuadrado en R3 no es lo mismo que un cuadrado en polares. Porque ya vimos que un cuadrado en polares se comporta de esta forma. Y que este sería de Rho, todo bacán, todo opulento, pero este de acá no crece como de Rho, crece como Rho por de teta. Así crece el arco de este cuadrado. Cuadrado de aproximación, ¿ya? Entonces, esto va a ser la corrección. La corrección de la medida. Ya, ¿se entiende bien esa intuición? Sí. Ya, bacán. Eso quería que entendieran. En realidad, chiquillos, si lo entendieron ahora, me enorgullezco de ustedes porque yo me demoré calera de entender esto de acá, como que flipé, le pregunté, y de hecho me lo explicó mi profe directo, así como en horario de consulta extra, y le mandaba como 1000 correos para entender esa cuestión, y lo entendí. Les recomiendo repasar esto cuando tengamos un poco más de tiempo, cuando vean el video, no sé, pero esa es la idea. ¿Qué les dejo propuesto yo? Que vean el de esférica, que es un poco más flipante, pero si lo damos cuenta acá, bueno, aquí como lo ya. Si nos damos cuenta acá, primero ciertas cosas. Pararse en un plano esférico, yo quiero hacer un cuadrado en un plano esférico. Entonces el cuadrado va a estar curvo, de partida. Y tengo que ver ahora cómo yo voy a variar estas cositas. Esto van a ser las variaciones infinitesimales, ¿ya? Y esas variaciones son las que yo debo calcular. ¿Ya? El spoiler es que es R cuadrado seno R cuadrado seno de teta. Sí, seno de teta. ¿Ya? Ese es el spoiler. Eso va a dar. Esto va a ser de teta, de rho y de phi. ¿Ya? Son ahí. Son dos ahora. Eso es lo que va a dar. Les dejo propuesto esto y si no se entiende bien, me comprometo a subirle un video como de 5 minutitos que se los puedo explicar. ¿Ya? Pero les dejo propuesto esto. Piensen, ¿cuánto va a variar un cuadradito pequeño en un plano esférico? Eso es lo que voy a estar viendo. Spoiler, este ángulo de acá, el teta que está acá, me va a dar un triángulo, ¿cierto? Nosotros sabemos que esto, que justo va a ser el ancho, ¿ok? Me va a dar algo. Y esto de acá, que es este mismo de acá, del triángulo, estoy viendo ese triángulo, por si acaso, estoy viendo este triángulo, ese triángulo, el que se forma con el ángulo. Recuerden que el ángulo baja 180 grados, siempre baja 180 grados. Esto de acá, ¿qué va a hacer en particular? Me va a dar la altura de mi triángulo. Eso es el dato que les doy, ya para que los tengan en cuenta. Eso les puede servir, voy a dejar ese triángulo marcadito. Y otro punto importante que quiero mencionar en esta parte es que tengan cuidado con qué definen como teta y qué definen como phi. Yo siempre, en matemática, se hace así, se define, bueno, se la convención es así, que el teta pertenece a 0 a pi. Es decir, el teta parte acá y baja 180 grados, es decir, este es el movimiento que puede hacer en este eje, ¿ya? Y el phi anda 2pi, es decir, ese es el movimiento y el movimiento que puedo hacer es ese, porque puedo hacer toda la base, al final, con un ángulo recorro de esta manera y con otro ángulo recorro de esta manera, y con el otro doy altura, sí, perdón, doy radio, ¿ya? Entonces el phi pertenece a 0,2pi, y el rho pertenece a 0 infinito. Ya. Esto de acá es muy, 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 muy importante. Sé que no han visto esféricas todavía, lo van a ver en la próxima clase, pero cuando lo vean en la clase van a entenderlo. Intenten hacer este ejercicio antes del jueves, por favor. Se van a demorar como 20 minutos. Es dibujar esto. Después les voy a mandar un correo en la noche donde los voy a explicar. En la noche, hoy día a las 2 de la mañana. Ya, justo a esa hora. Eso. ¿Les queda alguna duda de esto? No. A mí me queda una duda sobre ver gráficamente el pedazo de volumen que se calcula por vez que se hace un diferencial. Como, ¿por qué el diferencial de x por el diferencial de y por la altura daría como un prisma ahí que si se suman todos da la proyección de ese manto volumétrico? Cáchate esto. Voy a borrar y voy a dibujar decentemente. Tenemos el manto, ¿cierto? Voy a pararme justo acá. ¿Qué voy a hacer yo? Válgame Dios que esto quede bien dibujado. Voy a pararme en este punto y voy a bajar. Voy a pararme en este punto y voy a bajar. ¿Ya? Después de eso, acá abajo, voy a hacer un cuadrado. Que sería ese cuadrado, ese cuadrado, ese cuadrado y ese cuadrado. Listo. Y ahora, voy a dibujar la altura. La altura va a ser... para... No, así no. No me puedo borrar.
Ya. Para acá ahora, para acá, para acá, para acá y para acá. Ya creo que sigue bien. Eso. Y ahí se forma un prisma. Y la suma de todos estos prismas resulta que me van a dar todo el volumen que genera la manta hacia abajo. ¿Se cacha un poco mejor? Sí, sí, vale, vale. Es que me confundí con la esférica como el cuadrado era curvo. Como que me costaba ver eso, pero verdad que son infinitesimales, pues entonces lo forma igual. Bueno. Exacto. Y esto de acá va a ser el diferencial de... Ya, esto de acá cuesta entenderlo un poco. Y en esférica, imagínense al final como un cubito. De hecho, en esféricas pasa esto. Pato, ¿lo quieres dibujar realmente? Sí, si lo quieres dibujar. Pato, por favor, le quede bien. Ya falló todo. Ya, ya, una esfera. Practiqué mucho cómo dibujar y sigo dibujando mal, pero bueno. Por ejemplo, esto, 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 esto. Ese es el cuadrado, pero ahora esto de acá va a ser. Esta recta va a ir hacia acá. Esto va a generar este de acá, y esta recta va a ir hacia acá. Listo. Esta altura, ¿cuál va a ser? Teta. No, perdón, de teta. A ver. Ya. Esto va a ser de teta. Luego, este ancho, que lo voy a poner en rojo, esto de acá, este ancho de acá va a ser el phi. Es decir, se va a mover de esta manera. Y aquí va a estar el de phi. Y ahora, ¿qué me faltaría ver? Ordenando esto de mejor manera, me quedaría algo de la siguiente manera. Me quedaría como un... Ahí, 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 y ahí. No sé si se entiende bien cómo es la idea. Al final estoy haciendo como un cubito curvo de que es parte de la esfera. ¿Sí? ¿Se entiende como un poco mejor la idea? Y claro, al final, este, ¿cuánto varía este arco en particular o...? Esto es arco curvo. ¿Cuánto varía este arco? Lo que varía el ángulo phi. ¿Cuánto varía este arco? Lo que varía el ángulo teta. ¿Sí? Y eso ya sabemos cómo calcularlo. Recuerden que en un arco cualquiera, si tengo un radio R y un ángulo alfa, esto va a ser R por alfa. Y eso va a ser lo que hay que ocupar para ese arco y para ese arco. ¿Ya? ¿Todo bien? Vale, gracias. Ya. Ahora al fin vamos a poder comenzar la auxiliar. Chicos, espero que les haya servido mucho, 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 mucho esta parte que es de intuición, que en general, según yo, como que nadie explica esto nunca, ni los profes, y según yo es muy importante como entender estas cosas, de dónde salen cada una. Los propuestos va a ser que hagan esto para acá, para cuando estoy trabajando en cilíndrica, que ya les dije cómo se hacía el ángulo, le falta solamente la altura, es decir, va a haber un de Z metido entre medio, verlo para el caso de esféricas. ¿Borre, la usted de esférica la imagen de esférica? Pero, ¿no? Sí, creo que sí. Ya, verlo para el caso de esféricas y con eso estamos listos. Vamos con la auxiliar ahora para avanzar, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso, ese es el de esférica, para que no se les pierda. Ya, ¿queda todo correcto y todo claro acá? ¿Sí? Sí. Ya, ya. Ahora, a ver, ¿qué hora es? 3:35. Oh, fuck, ya, ok, siempre pasa lo mismo. Ya, demos un descanso de 2 minutos porque tengo que hacer una pausa activa o inactiva. Y en 2 minutos más volvemos, ¿les tinca? Para ya empezar con la matraca del auxiliar. Bueno. Ya, pues. Ok. Descanso de 2 minutos. Voy a parar la grabación para que no se grabe esto. Ranada de grabación. Hola, mundo, ¿cómo estamos? Hemos vuelto, vamos a matraquear ahora. Ya, a ver. Vamos a ver ahora el ejercicio 1, auxiliar 1, auxiliar 2, pregunta 1. Auxiliar 2, pregunta 1. A ver. Ya, la primera pregunta es de probar propiedades. Netamente probar propiedades que puedo sacar entre... Propiedades que puedo sacar entre... Entre... Entre gradiente, laplaciano, rotores, divergencias, bla, 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 bla. Son propiedades que, ¿qué pasa en los problemas? En la prueba, ¿qué ocurre generalmente? Va, control 1, pregunta 1. Pruebe las siguientes propiedades. Control 1, pregunta 2. Ocupe las propiedades. Ah, ¿qué propiedades? Ah, ocupar las anteriores. Y les van a servir de golazo. Entonces igual son importantes que sepamos cómo atacar estas cosas. ¿Ya? Recordemos, la parte A. La parte A es un gradiente. Me pide ver que el gradiente del producto es la suma de esto de acá. Esto me recuerda a algo, ¿cierto? ¿Le recuerda todo algo? Que se llama
que se llama derivada. La regla del producto. De la derivada del producto. Producto, deriva. ¿Cierto? Exacto, la deriva del producto. Entonces, como es la deriva del producto, vamos a tener otro recuerdo ahora. Y el recuerdo es el siguiente. Ah, ya se chingó. Mira, ya, vamos a dar de nuevo acá. Ya, el recuerdo es el siguiente. Auxiliar 2, pregunta 1. Auxiliar 1, 2, 2, pregunta 1. Esto es la. Ya, esto es el recuerdo de la derivada del gradiente. Y. O sea, del gradiente, que es lo que vamos a ocupar ahora. Y también. El enunciado. Aux 2, pregunta 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aux 2, pregunta 3. Pregunta. ¿Dónde está Aux 2, pregunta 1? Está a tu izquierda. Arriba. ¿Acá? No. No, a la derecha, ¿no? Dice Aux 2. Gracias. Gracias. Gracias por eso. Estaba para acá. Ya. Ok. Vamos con la parte A. La parte A me dice lo siguiente. Me dice, ver el gradiente de esto de acá. Pero veamos el gradiente. Como el gradiente yo sé que es un vector. Porque es el vector gradiente, va a ser el vector de la derivada. Yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Voy a partir de esto. El gradiente de F producto con G. Ojo que F me lo define. F es una función que va de un omega, de un espacio cualquiera, de un algo en el espacio, y llega a R. Entonces es una función escalar, del tipo escalar. Esto de acá, lo voy a poder representar de la siguiente manera. Lo voy a representar como la derivada de FG respecto a una variable, respecto a X, estamos trabajando en coordenadas cartesianas, la derivada de FG respecto a otra variable, y la derivada de FG respecto a la otra variable, a la variable Z. Ya. Eso va a ser esto de acá, el gradiente, gradiente por definición. Ojo, ¿por qué puedo pasar de esto a esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué tengo yo acá? Lo tengo como en cada uno en ciertas coordenadas, ¿cierto? Como tengo cada uno en ciertas coordenadas, lo puedo escribir de esta manera. Esto es como una manera compacta de escribirlo. Igual es abuso de notación. Admito que es abuso de notación. Si quieres lo podemos escribir de esta manera compacta, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Después igual el desarrollo se lo voy a subir en manera compacta, así que quiero hacer los dos desarrollos, ¿ya? Ahora, tengo la derivada de esto, pero es la derivada de un producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Esto acá en realidad va a ser la derivada del producto. ¿Cómo podríamos trabajar esto de acá? ¿Lo vamos a trabajar cómo? De nuevo, la derivada de esto va a ser el primero sin derivar, sería F por la derivada del segundo, la derivada de G respecto a X, más la derivada de F respecto a X por G. Exactamente lo mismo, me quedaría F derivado de G respecto a Y, más F derivado de G respecto a Y. Y luego termino, F derivado de G respecto a Z, más F. En el segundo pusiste lo mismo. ¿En cuál? Rayos. Pusiste F. Ahí sí. Qué trucazo, ¿eh? Gracias. Y esto, la última de acá, va a ser la derivada de F respecto de Z por G. Ya. Tenemos esto de acá, esto de acá. Esto de acá que va a ser igual. Lo voy a cortar. Ya, lo voy a cortar para trabajarlo acá. Ya. Luego de eso. Oh, ¿qué anda esa cuestión? Oh, vuelve. Ya. Entonces tenemos esto de acá, y nosotros sabemos bien que las derivadas cumplen linealidad. Nosotros sabemos que una derivada cumple linealidad. ¿Qué es linealidad? Separa, suma y saca escalares, ¿cierto? Y F y G, ¿qué son? En realidad me lo dice el enunciado. El enunciado me dice que estos de acá son escalares, ¿cierto? Entonces, como sí. Son escalares, como son campos escalares, yo voy a poder separarlo. Y al separarlo, me doy cuenta que esto de acá lo voy a poder escribir como la derivada de G respecto de X, la derivada de G respecto de Y,
la derivada de g respecto de z por f, por f, más la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto, esto es de x, respecto de x, respecto de y, y la derivada de f respecto z, por la otra escalar que voy a sacar, que es g. Y esto de acá, en realidad, sabemos que va a ser f por gradiente de g, más g por gradiente de f. Ya, y listo. Acabamos de probar la primera propiedad. ¿Qué es lo importante que estoy haciendo? Entendamos lo que estamos haciendo. Yo acabo de probar que el gradiente, es decir, el ascenso más pronunciado de la función, gradiente, recuerden que va a ser la derivada respecto a cada cosa, el gradiente va, en este caso, a ser el gradiente del producto, lo puedo separar en estas cosas. ¿Por qué? Porque yo no crezco como de la misma manera hacia una dirección que en otra, porque una dirección depende de la otra. F y G no, ambos dependen de las variables que estamos ocupando, de X, de Y, de Z. Entonces, como todos dependen de esas variables, no voy a poder derivar directamente y sacar la escalar. Entonces me daría de esta forma. Eso es importante. El gradiente del producto va a ser esta fórmula de acá. A ver, vamos con la otra matraca que es un poco más bonita. Voy a hacer el B, el C lo tengo matraqueado, pero se lo voy a subir para poder después avanzar al otro. Ya. A ver, vamos a ese, que va a ser este de acá. Sí, este de acá. Ya. Vamos a hacer el B. El B. El B me dice acá, la divergencia de esto de acá va a ser igual a esto de acá y esto de acá sumado, ¿cierto? Voy a partir de un lado y voy a llegar a otro, porque son igualdades, nosotros sabemos trabajar esas cosas, y veamos qué ocurre ahora. Voy a partir de un lado y voy a llegar al otro. ¿De qué lado voy a partir? Veamos ahora esto de acá. Y aquí viene de nuevo el recuerdo que les tenía preparado. El recuerdo va a ser, este es pregunta 1, parte 2, entonces el recuerdo, outfit 2, pregunta 1, recuerdo 2, recuerdo 1. Esto ahora. Y este es el recuerdo que les tenía Alvarado, que es esto ahora. Para la parte B, recordemos que el... recordemos... ¿Cómo sería la divergencia? Eso es lo que vamos a recordar ahora. La fórmula de divergencia, que es esta acá, no la recuerdo 2, la recuerdo 1. P1 recuerdo 2. Ese es el del C. P1 recuerdo 1. Ahí está, esto. Y ahí sí. El gradiente. Si estoy buscando la pregunta 1, ahí. Gracias. Sí, sorry. Ya, esto de acá. Ya. Ahora vamos a recordar la divergencia. La divergencia es esta fórmula de acá, que toda la tela y todo. Pero veamos qué podemos ganar. ¿Qué hablamos de los coeficientes de escala? Perdón, los factores de escala. Ya los conversamos, ¿cierto? Y de hecho, ¿en qué estamos acá? ¿Dónde crees que estamos parados? Estamos parados en un par de campos vectoriales, de R3 a R3, y unos campos escalares que van de omega a R. Pero voy de R3 a R3. ¿Qué me dice esto? ¿En qué coordenada estoy? Puede ser cartesiana. Cartesiana, ¿cierto? Estoy en coordenadas cartesianas, por lo tanto, los factores de escala, yo sé que cada uno va a ser, ojo que este uno cualquiera, aquí estoy en el plano U, en las coordenadas ortogonales U, V y W, donde cada una de ellas son ortogonales entre sí. Pero en este caso, situado el problema donde estamos, cada uno de estos vale 1. Es decir, H de U vale 1, H de W vale 1, y H de W vale 1. Si ponemoslo un poco mejor, h de x es igual a 1, es igual a h de u.
h de v igual a 1 igual a h de i, y h de w es igual a 1 y es igual a h de z. Cada uno de los factores de escala son 1. Es decir, mi medida que yo voy transformando mi plano a mi, de pasar de una coordenada ortogonal a otra es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque solamente hice esto. Pensemos en lo siguiente. Están todos viendo mi mano, ¿cierto? Hola, la mano. R3, ¿cierto? R3 con la regla de mano derecha. ¿Qué ocurre si yo estoy trabajando en este plano y lo muevo así, de esta forma? Lo único que hice fue mover en realidad las tres dimensiones que tengo. Como las moví, no las pondero y no necesito eso. Eso me quiere decir como el U, el V y el W. ¿Ya? En este caso, ya sabemos que cada una de estas cosas es 1. Entonces vamos a aplicar la fórmula de divergencia directamente. Y lo que nos piden calcular es la divergencia de F multiplicado con F vector. Primero, dime. Yo no pude haber, por ejemplo, haber usado otras coordenadas, onda cilíndrica o esférica, y usar los factores de escala de las respectivas coordenadas. Sí, te debe dar lo mismo, pero es hacerte una matraca innecesaria. Es como, por ejemplo, claro, cuando tenemos, por ejemplo, no sé, por decirte algo, si tengo f de x, y, z, igual a arco coseno de z partido en x cuadrado más y, por ejemplo, dividido en x cuadrado más y, por ejemplo, esto, ¿ya? Si tengo esto de acá, ¿por qué carajo lo voy a trabajar en cartesiana si sin en cartesiana me va a quedar horrible? Porque voy a derivar y voy a tener derivada de, por ejemplo, más z cuadrado. Voy a tener derivada como de la composición y muchas cosas más. Pero en cambio, si esto yo lo trabajo en polares, o sea, perdón, en esférica, va a quedar bonito. ¿Por qué? Porque este tip, como que justo pasa algo con el de abajo, y justo se simplifican y cosas así. Entonces, yo puedo, tenemos todos claro que ambas llegan a R3, ¿cierto? Pero el cómo la escribo me va a dar lo fácil o lo difícil que va a ser el camino. Porque en este caso, el D de F de Z es horrible. ¿Ya? Ya, vale, Pato. Ya. Eso lo voy a dejar como extra. Lo voy a poner de otro color porque es solamente una votación. Ya. Entonces ahora vamos a trabajar con coordenadas ortogonales. Son todos ortogonales, todo bonito. Ocupemos la fórmula. Lo que queremos hacer es calcular la divergencia de F por F vector. Pero primero tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta que F vector va a ser de tres variables, lo voy a llamar F1, buena F, Pato, F1, F2 y F3 sin pérdida de generalidad, las variables son mudas, todo bien, todo bonito, y esto en realidad va a ser F1 en Itongo, más F2 en Jtongo, más F3 en Ktongo, ¿ya? Todos cachan cómo pasé de esta notación a esta notación a esta notación, ¿cierto? Lo puedo anotar como para ordenado, como tripleta, o lo puedo anotar con cada uno de sus vectores unitarios del plano y la dimensión que yo estoy trabajando. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Ya, que a mí me ha complicado bastante esto cuando estaba en mecánica, por eso, bueno, no lo entendía, era algo, ¿no? Ya, pero ahora sí. Entonces, listo. Una vez que tenemos esto de esta forma, vamos a recordar lo siguiente. Veamos, luego, F operado con f de esto, con esto de acá, que es lo que yo tengo dentro de la divergencia, ¿qué va a hacer? Va a ser operar un escalar a estos pares ordenados o a este vector de acá. Y si lo opero, en realidad, yo sé que la operación de escalar cumple linealidad. Como cumple linealidad, yo sé que esto de acá, en realidad, va a ser igual a f, f1, y tongo, más f, f2, Jtongo más F, F3, Ktongo. ¿Todo bien con eso, cierto? Luego, puedo decir que esto de acá en realidad va a ser F, F1, F, F2, F, F3. No acabo de hacer nada del otro mundo, solamente ordené lo que tengo dentro de la divergencia. Listo. Y esto de acá, obviamente, pertenece a R3. Listo. Una vez que tenemos esto de acá, vamos con la fórmula. ¿La fórmula qué me dice? Va a ser todo este corcho que tengo acá. ¡Madre mía! Todo ese corcho, ¿cierto? ¿Pero qué pasa? Yo sé, de antemano, que este vale 1, que este vale 1, que este vale 1, que vale 1, que vale 1. Entonces es un poco más simple lo que está acá. La divergencia
del vector f, o sea, perdón, de escalar f, por el vector f, va a ser 1 dividido en h de x, h de y, h de z. Factor de la derivada parcial de f1 con h de y con h de z, derivado respecto a quién, respecto a la primera variable, que es x, más la derivada parcial de f2 con h de x y h de z, respecto a quién, a la segunda variable. ¿Por quién? Más la derivada parcial, respecto, parezco como audiolibro, bueno, por lo que ya, f3, por los otros que faltan, que sería h de x y h de y. Y esto respecto a la última variable. Pero bueno, el pato sabe que estamos en coordenadas ortogonales, cartesiana, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, todo vale 1. Me quedaría 1, da igual en realidad si lo escribo o no, 1 partido en 1, esto vale 1. Cada uno de estos tipos vale 1, entonces esto de acá va a ser... cada uno de estos tipos va a ser la derivada de esto de acá, que en realidad lo puedo escribir como... ¿Y siempre va a ser 1 en coordenadas ortogonales? Sí, siempre va a ser 1. ¿Qué me faltó acá? Ah, chicos, ojo. Acá tengo f, ¿cierto? Me comí el f acá adentro. Acabo con f. Eso mismo va a decir ahora. Gracias, sí, me comí el f. Yo como, ¿por qué salí directo? Ya, f. Porque lo que estaba evaluando la divergencia era f. Ojo con eso, ya. Ahora, son uno, escribamos esto un poco más bonito. Va a quedarme con la derivada parcial de f1, de f1, respecto de x, más la derivada parcial de f, f2, respecto de y, más la derivada parcial de f, f3, respecto de y, de z. Listo. Y ahora nosotros sabemos esto, lo vamos a hacer con regla de producto, lo cual nos quedaría, ¿cómo? La derivada parcial de f respecto de x por el segundo sin derivar, más f por la derivada parcial de f1 dividido en d respecto de x, eso de acá, primer término, derivé esto, es la derivada del producto de dos cosas que dependen de x, van a dar f depende de x, y, z, y también f1 depende de x, y, z. Por eso hago la cadena, implica cadena. Luego esto de acá va a ser más el otro término, que va a ser la derivada parcial de f respecto de y por f2 más f por la derivada parcial de f2 respecto de y más el tercer término, que va a ser la derivada parcial de f respecto de z por f3 más f por la derivada de f3 dividido respecto de z. Dividido en un diferencial, ojo. Ya. Una vez que tenemos eso de acá, ordenemos. ¿Y qué me voy a dar cuenta yo? Ese término tiene un f multiplicando. Ese término tiene un f multiplicando. Y ese término tiene un f multiplicando. Como son sumas, las voy a juntar todas de buena manera. Me va a quedar entonces la derivada de f respecto de x por f1. Voy a juntar esto, los rojos en otra parte. Los rojos, los voy a juntar todo en un puro paréntesis. ¿Qué va a hacer este paréntesis de acá? Junté el primer término, que es este. El segundo término sumando va a ser este. Más la derivada de f respecto de y por f2. Más la derivada de f respecto de z por f3. Un paréntesis listo, que es paréntesis rojo. Más el paréntesis con los que están destacados. Que sería directamente f por la derivada de f1 respecto de x más la derivada de f2 respecto de y. F2 más la derivada de f3 respecto de z. Listo. Una vez que tenemos esto de acá, yo voy a decir lo siguiente. De partida tengo que identificar algo. ¿Qué tengo que identificar? Este tipo de acá, ¿quién es? Divergencia de f mayúscula. Es la divergencia. Primero, segundo. Creo que esto.
Ah, chao. No, no funciona. Pato, me perdí en el último paso. De acá, acá, ¿o no? De ahí a ahí. Sí, en esa. Junté este tipo y este tipo en este paréntesis de acá. Cada uno tiene multiplicado por F. Entonces puedo sacar el F porque el F es una escalar. Y lo junté. Luego junté este tipo, tipo y este tipo en este paréntesis de acá, que le puse rojito. ¿Sí? Ya, súper, gracias. Ya. ¿Tú? Dime. Perdón, es que de repente me confundí, por ejemplo, cuando ahora decís F es un escalar y después, siendo un escalar, le aplicáis regla de la cadena. Que sea un escalar no te quiere decir que no depende de la variable. No es una constante. Es un escalar variable, que depende de X, de Y, de Z. Sí, sí, vale. Ya. Luego, resulta que este tipo de acá es netamente la definición de divergencia. Directamente la definición de divergencia. Entonces, esto de acá va a ser más F por la divergencia de F. Vector. Vector de tres coordenadas. Vector de tres coordenadas, que lo definimos arriba, como F1, como F2, como F3. Y es la divergencia, porque es la derivada de cada uno respecto a cada variable correspondiente. ¿Sí? La divergencia. Que la divergencia, recuerden que era como el flujo de cantidad de buenas que pasaban. Y luego esto de acá, esto en particular, resulta que tiene otra manera de escribirse. Y la manera de escribirse es la siguiente. Y eso sí tengo que abrirlo de acá. Que va a ser una opción como super zoom, porque no veo. Lo tenemos, ¿no? Ya. Auxiliar 2. Esto debe estar ordenado por el nombre. Ordenar por nombre. Creo que sí. Aux 2 pregunta 1, respuesta 1. Y el otro es Aux 2 pregunta 1, recuerdo 3. Aux 2 pregunta 1. Al principio de esa fila, ¿o no? ¿Este de acá? No, creo que es el rotor. Es el rotor. ¿No? Sí. No, este es divergencia. Divergencia de eso de acá. No, lo que yo necesito es la divergencia por el vector, que es la definición que está. Ah, pero lo podemos ver de acá. Sí. Lo podemos ver de acá denunciado. ¿Dónde está? Autos. Recuerdo 2. Esto de acá. Ya. Lo vamos a ver de acá. Filo. Lo había cortado por parte, pero bueno, no me acompañó el editor. Ya. No. Ya. Y lo que yo quería ver era exactamente esto de acá. Eso. Sí. Esta parte de acá. Que coordenadas tonales. Ya. Resulta que cómo está el gradiente. La definición del gradiente, en la que tenemos acá, que es este corchito de acá. Pero este corcho también se puede resumir. Se puede resumir como una matriz, ¿ya? Y se puede resumir de mejor manera. La cosa es que, luego de eso, resulta que todo lo que me quedó acá, en realidad, va a ser va a ser esto de acá. Que va a ser el gradiente multiplicado con lo que sería el vector F3. Al final, lo podemos ver, a ver, ¿se puede ver de esa forma? Sí, lo dice. Se puede ver de esta forma, si no me equivoco. Que sería escribir esto como vector, sería df de x, df de y, df de x de y, etc. Por F1, F2, F3. Si no me equivoco, es todo esto, ¿cierto? ¿Está bien esto de ir dado vuelta? ¿Ustedes se acuerdan más de matrices? Esto es 3 por 1. Y esto es 1 por 3, ¿no? ¿Sí? ¿No?
Pato, tengo una pregunta. Al revés, ¿no? ¿Ah? Que ahí en gradiente de F por el vector F, el gradiente no que se definía como un vector. Claro, el gradiente es un vector por un vector. Un vector pero, por un vector. Pero lo que nosotros obtuvimos arriba en el paréntesis son sumas de escalares, ¿no? Espérame. A ver. Claro, pero lo que estamos calculando dentro de todo es un gradiente. Entonces, recuerda que cuando los vectores son ortogonales me da 90 grados de producto escalar. Eso. Cuando yo tengo vectores que son ortogonales, recuerda que el producto escalar, ¿cuánto da? Cero, ¿cierto? O da escalar, pues esa es la cosa. Como estos vectores van a ser ortogonales, de hecho, me va a dar un escalar. Al aplicar vector por vector, vector por vector, recuerda que es vector, pero también pasa algo cuando los vectores son ortogonales. Y estamos justo sí. Sí, claro, se te van a ir los ortogonales y los que son colineales se hacen uno y queda escalar. Exacto, justamente eso. Pero gracias por la pregunta, buena pregunta en realidad. Porque claro, tiene que tener consistencia. Y lo que yo estoy sacando acá es una divergencia. Y yo sé de antemano que la divergencia va a ser una escalar. Esto yo sé que es escalar. Entonces, claro, tiene que tener consistencia con lo que estoy realizando. Y en realidad, esto de acá, sabemos que es escalar porque la divergencia ya es escalar. Esto es escalar, cerradura de escalar. Pero esto de acá, claro, esto es un vector y vector. Pero vector por vector, que son ortogonales, me da escalar también. ¿Todo bien con eso? Sí, sí. Ya. Eso, alcanzamos a matallar, ¡boom! Casi nada, matequemos la ira B. Les tiene que avanzar la B2, que muere con dos golazos al tiro, y después prometo subir los desarrollos de la otra, que igual los tengo matequeadas, pero las puedo matequear más ordenadas igual, que igual me interesa que tengan los desarrollos de los siguientes. Voy a seguir con la B2 ya, para ocupar un par de argumentos que van a ver en la clase. ¿Sí? Tengo una pregunta, eso sí. Dime. Primero, esto, que, perdón si es muy tonta la duda, pero... No, tranquilo, Luis, no. ¿Las H qué son? Las H son los factores de escala. Fue lo que conversamos arribita, de cuando yo tengo, por ejemplo, tengo un mono, cualquier cosa en R3, y yo lo quiero pasar, por ejemplo, a una esfera, a un plano esférico, ahí yo voy a tener que, voy a cambiar el plano donde estoy trabajando. Paso de un plano de tres dimensiones, un plano de R3, por ejemplo, como la esquina de tu pieza, paso a una, por ejemplo, a coordenada esférica. Y cuando yo hago este cambio de coordenadas, cuando yo hago el cambio de coordenadas, yo necesito un factor de escala, una corrección de la medida, porque los cuadrados de acá, no son lo mismo que los cuadrados de acá. Entonces ahí yo tengo que poner el HU, el HV y el HW, ¿sí? Son la corrección de la medida. Entonces acá, como estamos trabajando en un plano que es ortogonal, que son planos ortogonales, y es R3, porque voy de R3 a R3, lo dice el enunciado, cada uno de estos factores de escala es 1, porque no tengo para qué corregir la medida. ¿Se entiende bien? No, esa última parte no la entendí, como ¿por qué son 1? ¿Por qué son 1? Porque aquí me dice arribita, el enunciado, que estoy trabajando con unos campos vectoriales que van de R3 a R3 y unos campos escalares que van a R. Resulta que yo voy a estar haciendo todo esto, pero lo estoy haciendo en coordenadas ortogonales. Porque me están definiendo un campo, literalmente de R3 a R3, estoy trabajando en el plano de tres dimensiones, estoy en R3. ¿Para qué voy a trabajar, por ejemplo, con esféricas? ¿Para qué me voy a cambiar, por ejemplo, con cilíndricas? Si ya estoy en R3 situado, lo tengo todo listo. Y como estoy en R3, como estoy trabajando en las coordenadas cartesianas, todos mis factores de escala van a ser 1. ¿Sí? Ya, sí, entiendo. Ya, bacán. Tranquilo, no hay ningún problema en realidad, me interesa mucho más que pregunten y que se queden sin ninguna duda. No hay ninguna pregunta que no sirva, ¿ya? Gracias por la pregunta. Muchísimas entonces, gracias. Pena 3. Vamos con la P2, que la voy a matar de dos golazos de media cancha, así como que me llamo Pato Yañez, y los dejo libres, ¿ya? Aquí yo igual tengo otra auxiliar a las 4 en cuarto. Ya, vamos con la P2. Por favor, aparece la imagen. Voy a ver cómo poner la imagen más grande para no tener el problema de esto. Que debió haber funcionado la otra, en realidad, la otra aplicación, el Journal, que no sé por qué no funcionó, pero bueno, ya estamos acá. Sorry por eso, sí, los problemas técnicos no venían previstos, y de hecho había como... armado todo antes. Ya, preguntas. Puta, Pato Culiao, ¿dónde dejaste el enunciado? Pregunta 2, auxiliar 2, pregunta 2. Dale, Pato. Pato está arriba de ese. ¿Arriba de ese? Ah, no, creo que no. No, sí, dice, recuerdo 4. Creo que no está en
AUX 2 en la pantalla. AUX 1, AUX 2, P1, 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 P2, recuerdo, sin recuerdo. Control F, AUX 2, pregunta 2. Listo. Era mucho más fácil eso, XD. A ver, te recuerdo. AUX 2, pregunta 2. AUX 2, pregunta 2. Ah, recuerdo 2, recuerdo 1. Ah, ya no tengo el anuncio de ese. Ya, pero lo pongo parte del anuncio grande. Acá. Lo puedo ver acá. Tranqui. Tengo una segunda opción. Siempre tengo una segunda opción. Ahora está. Ya. Andaba pesado este auxiliar respecto a cosas de técnica. Disculpen por eso. Ya, este es el enunciado. Me dice, dado un campo vectorial definido de esta manera, ¿existe un campo escalar? Eso me pregunta, ¿existe? Ojo, que igual es difícil lo que me pregunta la existencia de alguien. ¿Cómo yo generalmente demuestro existencia? Asumo que existe y yo hago contradicción. Es una manera bastante viable. Por otra parte, me dan el campo directo. Entonces puedo calcular las cosas en realidad y como que no tengo tanto problema. Luego, ¿dónde dejé esa machaca? Ya. Luego de eso, me dicen, ¿existe un campo escalar tal que me cumpla esto de acá? Pero primero veamos lo siguiente. El campo me lo dan textual. Va a ser el campo de acá, que lo voy a describir como menos z y x. ¿Ya? Ese es el campo. Voy a calcular ahora, veamos qué pasa. Me pregunta si existe alguien que cumple esto. Vamos a calcular nosotros el... la divergencia de esto. ¿Ya? ¿Qué va a ser la divergencia de esto? La divergencia de esto, ¿cómo la vamos a calcular? Es decir, vamos a tomar esta parte de acá. Tengo esto igual a f de acá. Yo quiero ver si existe luz, ¿cierto? Voy a suponer que existe. Voy a decir, supongo existencia. Ya. Luego de eso, de suponer existencia, veamos lo siguiente. Voy a calcular ahora la divergencia. ¿Cómo calculo la divergencia? La divergencia la calculamos de esta manera. Ya, la divergencia la calculamos de esta manera. Bien, ahora funcionó, gracias a Dios. La calculamos de esa manera. Entonces, vamos a calcular la divergencia de F. Entonces, vamos acá. Estamos en la P2. Y voy a calcular la divergencia de F. ¿Qué acabo de hacer? Yo supuse que había alguien que me cumplía esta ecuación. Y de esto, es decir, de gradiente de U igual a F, supuse que existía U, voy a calcular la divergencia. Divergencia a ambos lados. Porque ya sé que existe, lo asumí. Eso fue mi suposición. Entonces me queda la divergencia de un gradiente de U. Ojo que dice que es escalar. Y esto va a ser igual a la divergencia de F. Pero calculemos la divergencia de F. La divergencia de F va a ser la suma de cada una de las derivadas en cada coordenada. La derivada de la primera coordenada va a ser la derivada de menos z respecto de x más la derivada de y respecto de y más la derivada de x respecto de z. Pero esto de acá va a ser igual, el z no depende del x, 0, más la derivada de y respecto a y, 1, más la derivada de x respecto a z, 0, igual a 1, ¿cierto? Pero además de eso, en este lado izquierdo, tenemos algo que ustedes vieron en clase, la divergencia del gradiente de un campo escalar. Esto siempre va a ser cero, para todo campo escalar. ¿Ya? Eso por clase, ¿lo vieron en clase, cierto? No me acuerdo yo. No recuerdo en este instante. Ya, pero de todos modos, lo van a ver en la clase del jueves. Así que un recuerdo, ojo con eso. La divergencia
del gradiente va a ser cero, de un campo escalar. Pensémoslo, pensémoslo, porque hagamos la intuición de las cosas. Si yo tengo un campo escalar, ¿ya? Y le saco el gradiente, ¿qué es el gradiente? El ascenso más pronunciado. El gradiente es el ascenso más pronunciado, o bien el crecimiento en varias variables, la pendiente de la recta tangente a la curva, pero en varias variables, ¿cierto? Yo estoy sacando de algo escalar, de algo que está fijo en varias dimensiones, de algo que está fijo y que no varía, su crecimiento. Luego estoy viendo ahora la divergencia. La divergencia va a ser el flujo. El flujo a través de algo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo un campo escalar, el campo escalar no varía, ¿cierto? Es como una superficie, ¿cierto? Pero no varía. Como no varía, no voy a tener, voy a estar calculando prácticamente el flujo sobre algo que es constante. Me voy a estar calculando el flujo sobre algo que es constante, lo que entra igual a lo que sale y va a ser igual a cero. Esa va a ser la intuición por detrás. ¿Ya? Lo van a ver más formal en clase y lo van a demostrar. ¿Ya? Pero esa es la intuición formal. Entonces, la parte A, vamos a ver. Supongo la existencia. Listo. Supongo la existencia. Una vez que supongo la existencia, yo digo ya, existe U. Pero después, al calcular la divergencia, me doy cuenta que cero igual a uno. Contradicción. Entonces, por lo tanto, no existe U. Para la parte B, mismo razonamiento, con rotor. ¿Ya? Eso, ¿les queda alguna duda de este tema? Los dejo ahora que tengo que ir a otra auxiliar. Pato, voy a subir la pauta de... Obviamente le voy a subir las pautas, le voy a ordenar el desarrollo, chiquillo. Yo pensé que iba a funcionar el turno de día, así que disculpen por eso en realidad. De verdad, disculpen, me volvió el computador careta. Claro, la organización estaba bonita, tenía un fondo bonito que había preparado y todo, pero ya, filo, da igual. ¿Les queda alguna duda de la materia? ¿Se entendió bien el día lo que sería la fracción y el final y cómo imaginarse las cosas? Espero, intenten hacer el ejercicio que les dejé de polar, de esféricas, antes de la clase del jueves, y ahí en la clase del jueves lo van a entender mucho mejor. Cuando lleguen a electro en una semana más y logren ocupar esas cosas de factores de escala y se lo saquen del bolsillo para calcular integrales, van a decir, esto fue por lo que me dijo el Pato, ¿ya? Espero que les pase eso y espero que les haya servido mucho la clase, ¿ya? Disculpen por los bugs, no son cosas que no controlo. Y eso, que tengan muy buena tarde, me tengo que retirar, chicos, ahora, ¿ya? Estamos listos en el tiempo. Gracias, Pato, cuídate, chau, chau. Chau, Pato, gracias. Chau, un abrazo gigante, se les quiere.